cuando iba yo a la prepa, me levantaba a las 6 o 6:30, me bañaba, me cambiaba, desayunaba y me iba a la prepa. Y cuando venía, pues, si tenía tarea, me ponía a hacer tarea, o si no, venir a ayudar a mi papá acá. Cuando la gente viene, le quito así. Lo meto en el bote. Ya. Lo que me gusta hacer es en el campo porque es lo que puedo hacer. Yo soy del campo, trabajo la jamaica, trabajo la milpa, que es lo que se hace aquí en Campeche, pues que... ¿Qué más se puede hacer? Yo hace 4 años que egresé del CECITEC con la especialidad de técnico en informática. La materia que más me gustaba era matemáticas. Ay, la que sí odiaba. Historia, geometría de trazos, no me gustaba, pero pues siempre las pasaba yo bien. Estudié la carrera técnica en producción, que se basa en físico-matemático. Bueno, yo elegí esa carrera porque va de acuerdo a lo que yo quiero estudiar más adelante. Yo quiero estudiar una carrera en ingeniería. Me estoy viendo como un ingeniero agrónomo, ya que aquí pues mis papás trabajan la tierra y pues tienen muchas tierras para trabajar y pues sería una muy buena manera de ser un ingeniero agrónomo y trabajar esas tierras que mi papá tiene. Mayormente aquí todos los de este poblado pues cuentan con suficientes tierras y por qué no trabajarlas. En realidad mi formación es de cirujano dentista. Empezó mi gusto por la educación, empecé a tomar cursos y luego una maestría en educación. Y se dio la oportunidad de que el director general me pidió que se pudiera colaborar con él. Y así es como llegué aquí a Carrillo Puerto y parte de mi formación profesional. Tenemos un área de cómputo que es la parte trasera. Aquí les vamos para que la podamos ver. Donde los muchachos aprenden a hacer, a desarrollar proyectos dentro de los diferentes programas ya específicos de cómputo, ¿no? Tenemos administración, que te comentaba ahora, dirigida a empresas, donde los muchachos aprenden cómo se genera la idea de una empresa. Este es uno de los laboratorios polifuncionales, donde se ve ahora el área de biotecnología. Biotecnología maneja principalmente las cuestiones de tipo de genética, de plantas, modificaciones, etcétera, etcétera, para el mejoramiento. Tenemos el área de producción, donde reciben clases los alumnos, que es esa de allá atrás. En esta sí se ven las diferentes características ya en sí, no tanto administrativas, sino formativas de una empresa, en cuanto a gestión y en cuanto a funcionamiento.
flaquita, hermosa, punk. ¿Ven? Sé que se muere de ganas de abrazar a su madre. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí. Este es el vamos a decir que nuestra tercera etapa fue hecha el año pasado. El año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Fue hecha el año pasado. Este es el área de psicología. Y la última etapa, la cuarta etapa, que es lo que consta de baños, auditorio y biblioteca. Ejemplo 2. Calcule el número de gramos. Yo me siento, pues, estudiando allí en ese sitio como que un poco mal, porque, o sea, yo tenía una mentalidad diferente al CECIT y cuando entro y es otra la realidad, como que desanima a uno. Y lo que tiene aquí es que como que no hay ninguna carrera que te pueda enfocar, que en tu propia comunidad puedes aplicar los conocimientos que traes, como yo. Salgo como físico, matemático, ahorita estoy viendo lo que es producción industrial aquí. O sea, ¿de qué me sirve aquí ver producción industrial? De nada, tendría que salir a la ciudad, buscar un trabajo que en empresas grandes, que donde pueda aplicar esos conocimientos. Más grande, ella estudió laboratorista, pero pues no lo está desempeñando porque ahorita ella está de cajera en una mueblería grande. Nada que ver con lo que estudió. La de mi salón éramos dos muchachas que pues sabíamos, ¿no?, que éramos supuestamente las más aplicadas. Y pues ninguna de las dos seguimos estudiando. Esta muchacha se fue a Cancún y yo me quedé acá. No sé, me sentía yo muy, no sé, muy raro, muy, no sé, me sentía muy alegre al estar a la CIT, porque para mí era un sueño estar allá. ¿Por qué no seguiste en el CECIT? Por los problemas. No sé si era la falta de comprensión de mi papá o no sé. Porque le decía una cosa y dice él que no. Si yo iba a ir al CECIT y él me decía, cada vez que terminaba la semana, me decía que no me ayudaste en nada, que soy esto. Y así, al fin, que me decía un montón de cosas y me tiraba un montón de cosas en la cara, y que me decía que ya no siguiera yo estudiando y que... ¿Tu papá te apoyaba para estudiar? Pues, antes cuando empecé, sí. Y luego después, casi que ya no. Y luego cuando... Ahora que salí, me dice, te dije que siguieras estudiando y que no...
como padre, yo veo lo que es del campo y muy pocas veces, casi no ayudo a mi esposa en lo que ella hace, porque no. Ella hace su trabajo y yo con mi trabajo muy pocas veces que le ayudo, porque en ese caso no puedo, porque siempre estoy ocupado, siempre tengo trabajo. A veces que pues ella con su trabajo y yo con mi trabajo. Y como tengo tantas hijas, pues las gemelas se ponen a ayudar o en lavar plato, en hacer o barrer o lo que sea. Y como está Conchita también. Y cuando están todos, imagínense, son más que yo. Y yo nomás soy el único y él estudiado, pues yo nomás me quedo con el trabajo, soy el que está más recargado de trabajo. Es una realidad que si ustedes quieren aspirar a algo un poco mejor, definitivamente tienen que prepararse académicamente. Nadie ha dicho que sea tarea fácil, es algo sumamente complicado porque se involucran muchos elementos, como el que decía el compañero, la cuestión económica. Es difícil, ¿no? Realmente es una realidad lo que menciona Chepe. ¿Por qué eligieron como opción para seguir estudiando lo que es el CECITEC? ¿Por qué no se fueron al COVACH, al CETIS? ¿Por qué el CECIT? ¿Por la cercanía? ¿Por la parte económica? De hecho, no salen con doble título, salen con la preparatoria, salen con su bachillerato y salen además con una carrera técnica. O sea, tienen un plus de alguna manera, ¿no? ¿Y las carreras les fueron las suficientes? ¿Ustedes consideran que eran las idóneas para ustedes? ¿Sí son adecuadas las carreras? Si aquí hubiera una especialidad que se basara aquí en lo que nosotros tenemos como la agricultura, lo que había mencionado, el campo, ¿por qué no les sirven esos estudios que ellos toman para aplicarlos aquí en su comunidad? Claro. Y allá sacar ingresos, porque dicen que, o sea, el campo deja muy bien. Así es. Solamente si lo sabes trabajar, lo sabes invertir. Nos identificamos con el monte. Nos gusta el monte y pues, ¿de dónde vino? De mis abuelos. Y es una cadenita que se va siguiendo. Y a ver de estos chiquilines, a ver quién es el que continúa con esta, ahora sí como quien dice, parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura que tenemos. Y ahí empecé a trabajar. Me iba yo al rancho de mi abuelo. Empezamos a clavar postes, a agarrar machete y así un poquito de todo, a montar caballo. Y me empezó a gustar el monte. Ya llegué a la secundaria y como fue una escuela técnica, también veíamos sobre abejas, sobre ganado, sobre chapeo, sobre industrias rurales. Y empezamos a aprender un poquito de todo. Con los maestros agarrabas toda la teoría. Y entonces a muchos nos sirvió la teoría. Y ya con mi papá lo poníamos en práctica y ya fuimos avanzando, ¿ah? Pero ahí que ya vinieron los cambios y todo, y nuevos maestros, se fue perdiendo parte de ese seguimiento que se le daba. Y lo mismo pasa que, pues, hay nada más carreras relacionadas a la ciudad. A la ciudad y todo, porque pues ya es un medio urbano y todo, y hay fuentes para agarrar unos cuantos empleos. Y ya el que realmente quiere superarse, pues tiene que buscarse nuevas puertas. Con el machete más pequeño. Sí. Esos eran los puntos que, por ejemplo,
podría exigírsela a la escuela, pero pues es parte también del gobierno. Sí, está difícil, pero pues los tiempos también van cambiando y si no podemos en práctica lo que tenemos a nuestro alcance, el día de mañana, ¿de qué van a vivir nuestros hijos? ¿Mm? Vamos, vamos por ahí. Ya vamos, vamos. Ya, ya, da vuelta. Y cuando él se inscribió, lo fui a dejar allá sus nombres, sus datos, todo. Pues el gasto que me llevó fueron 2,000, creo, 2,000 pesos. Él solo se retiró, ¿no? Yo le dije que siguiera. Como le digo, es un poco duro él. No entiende a veces la situación. A veces hay poco que darle y él quiere mucho. Sí, no, no. Hay veces que surgen problemas, pues, pero le digo sí. Vienen de Yacasay, Canasayá, Costumich, Ayotecún, Miguel Colorado, de Lázaro Cárdenas, y de esta parte de aquí, de Chilamalá, de Salinas. Se admira, o sea, los jóvenes que, o sea, su entusiasmo, como por ejemplo los de Salinas, que desde las 5 de la mañana se quitan de su comunidad. Ellos tienen labores asignadas en su casa. Y siempre es de verlo su agricultura, de cuidar sus cosechas, de ayudar a sus papás en lo que es parte de lo que es su patrimonio, porque a eso se dedican, a la agricultura, a la ganadería. Te lo pintan bonito cuando entras aquí al CECIT. No, que vas a tener un título y vas a poder seguir estudiando y no sé qué. Entonces ya cambiaron ya los programas, ya son otras carreras, pero básicamente fueron tres nada más que se crearon cuando se inició. Informática, ¿no? O sea, lo básico. Pero en las comunidades que nos rodean, ¿qué puedes desarrollar tú la informática? Para que te sirvan acá una especialidad, no hay ningún perfil acá en la preparatoria. Sentimos que es muy importante que estos muchachos se sientan mejor respaldados, porque hacen el doble de esfuerzo que cualquier otro alumno en otro lugar, en una ciudad. 20 pesos o no sé cuánto sea. Las comidas. Copias. Ciber. ¿Y todo para qué? Siempre se ha tenido esa inquietud de que por qué es crear ese tipo de carreras cuando no es un área netamente administrativa, todo esto alrededor es más agropecuario. Y todo mundo nos hacemos esa pregunta. Me decían una vez un señor, aquí las personas están jodidas porque quieren, porque los recursos los tenemos. Sí, creo que sí valdría la pena, ¿no? Que a lo mejor hagan un análisis, un estudio y pues le enfoquen un poco a la agricultura, que es lo que se maneja por aquí. Ya les dimos 6. La mentalidad de los maestros es que tienen un sueldo fijo, o sea, nadie se los quita. Total, nada más tienen que pasar la tarjetita y que vean que sí asistieron a clases. Y también con los jóvenes, porque no toda la culpa lo tienen los maestros, sino también nosotros, los jóvenes, que también tenemos se puede decir una mentalidad como que no vemos al futuro, como que nada más nos quedamos en el presente. Y también, ¿por qué nosotros desanimarnos? ¿Por qué, por qué no decir, pues, vamos nosotros mismos vamos a ponernos esa meta de alcanzar, de ponernos a estudiar, de demostrarles a esos maestros que aunque no nos den clase, aunque ellos no nos enseñen las cosas, nosotros las podemos aprender por sí misma? Sé que son muchos cambios que deben de haber en el CECIT, pero yo solo quisiera cambiar uno, que sería la mentalidad de los maestros y la mentalidad de los jóvenes. Pues mi familia pues siempre ha sido pues unida, solo que hemos pues atravesado por problemas.
Uno es cuando operaron a mi hermanito, hace 5 años. Lo operaron del corazón. De hecho, esta vez que le tocó su valoración, dijeron que probablemente lo operaran otra vez este año. Yo logré sobresalir. Y sí, yo siempre tenía yo la mejor calificación. De hecho, yo escuché un comentario que me hicieron que de qué me sirvió ser la mejor alumna del CCTEC si no iba a seguir estudiando. Pero pues ya pasó el tiempo y ya no pude seguir estudiando, ya no seguí. Como que se me vino abajo eso de querer estudiar. ¿Dónde agarrarle una carrera pues está cara? O sea, yo lo veía así de que de ir acá en Champotón, pues tienes que pagar pasaje. Y que si no pagas pasaje, tu renta. Y tus copias, tu colegiatura, tu esto. Y me dije, no, mejor no. Pues ya me desanimé, ya no estoy estudiando. Pero pues yo sí tenía en mente estudiar. Y pues ese era mi sueño, pues terminar una carrera. Pero pues lamentablemente pues no se pudo. Y pues ahorita pues yo tengo de que mi hermanito, primeramente Dios, todo sale bien. Él va a llegar a terminar sus estudios. Ese es mi sueño. Yo espero que mi sueño pues se cumpla. Y lo voy a lograr. Le dije a mi mamá, yo no sé cómo le vaya a hacer, le digo así, pero él va a seguir estudiando. Me siento como que sí. No soy nadie, no soy nada. Porque siento que me cortaron las alas o no sé. Ayer yo había soñado de que yo andaba yo por la CIT. Soñé que entré al laboratorio, nos dieron la bata y todo. Cuando desperté me sentía yo a la vez alegre, a la vez triste, porque ya no, ni pude conocer el laboratorio ni nada. Alegre porque lo pude conocer tan siquiera en los sueños. Espero algún día seguir la prepa.